Mis verdaderos Yaranos, les hablo armado con la verdad. Por mucho tiempo, los políticos robaron este país. Pero ustedes eligieron una visión, una cura, un camino al paraíso. Viviro, creado por nuestros brillantes científicos, es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer. Es cultivado dentro de nuestro tabaco y modificado con el fertilizante más puro. Viviro es la llave para reconstruir el paraíso. Pero el paraíso tiene un costo. Esto no lo entenderán nuestros enemigos. Yara no me eligió para que hiciera lo fácil, sino para hacer lo correcto. Y, con un enfoque renovado, les presento el plan del paraíso. Los verdaderos Yaranos de la isla serán elegidos para producir suficiente viviro para curar al mundo y salvar al país. Estos Yaranos con suerte serán elegidos al azar. Incluso mi propio hijo Diego podría ser elegido. Oye, Dani. Y como un verdadero Yarano. Apaga esa mierda. Con una sonrisa en el rostro. Precisamente. Eso es lo que quiere Castillo. Basta ya, Alita. ¿Crees que solo se llevan a verdaderos Yaranos? No, a marginados, pobres, huérfanos como los otros. Él está regresando la esclavitud. ¡Ay, Yara! ¡No puedes huir de esto! Espera, tú nos abandonaste. Te fuiste a la selva con esos guerrilleros. Libertad. ¿Eh? ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos. Dani, di algo, carajo. Aquí seleccionamos el personaje. Los dos se llaman Dani Rojas, han elegido un nombre que pueda servir tanto para hombre como para mujer. Así que vamos a elegir este. Escribieron mal mi nombre. Dani, podrías ayudar a Libertad. Te entrenaron. Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda. Ven con nosotros, Lita. Coño, nunca me escuchas, Dani. Oye, ya es hora. El bote espera. Bebidas en México. Cena en Miami. ¡Coño! Malditos apagones. Es mucho para un apagón. ¡Coño! Oye, ¿qué pasa? ¡El fin del mundo! Los resultados deben reportarse. Vendrán para reconstruir el paraíso. ¡Ay, cara! ¿Qué coño? Los reclutados deben reportarse. Vendrán todos para reconstruir el paraíso. Todos, nos iremos. ¡Alejo, no! Los reclutados deben reportarse. ¡Alejo, abajo! Vendrán ¡a la mierda, Castillo! ¡Alejo! Los reclutados deben reportarse. Vendrán Dani, para reconstruir el paraíso. Debemos irnos. ¡Ahora! El bote. Ven conmigo. Promételo, Lita. Sí. Vamos, Dani. Esperanza. Hay que llegar al bote. Está bien. Cuando lleguemos a Miami, nos despediremos de Leo. Lo prometo. Vale, tenemos que escapar. Misión de escape. Coño, al suelo. El medidor de detección se va llenando cuando un enemigo te ve. Cuando está lleno, parpadea e indica que te han detectado. Vale, usa control izquierdo para agacharse y ponerse a cubierto. También harás menos ruido. Oye, Rotas, debiste responder al llamado. El siguiente imbécil que abra la puerta será Dani Rojas. Vámonos. Vale, me están buscando a mí específicamente. FND, vengan aquí. Por aquí. Bien, bien.
¡No me resistiré! ¡No me resistiré! ¡Ah! ¡Qué diablos! ¡Por favor! ¡Tengo una familia! ¡Espere! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! No puedo correr. Tenemos que mover. Nos van a ver. Son muchos soldados, Linda. Bien, usaremos las alcantarillas. Haremos la fuerza de Dan con quien se resista. Oh, me ven. Ahora. Ahora puedo correr. ¡Entra en la alcantarilla! ¿A dónde carajos me llevas? Este es un camino de guerrilleros en la Revolución del 67. ¿Reconoces las marcas? Sí, de cuando éramos niños. ¿Crees que puedes? ¡No, por favor! ¡Cojones! Esto está muy jodido. Ya no hay más tiempo. Envíen tropas a las alcantarillas. Mucho. Ah, me pillaron. Ahí están. Ya casi llegamos. La salida está ahí arriba. Bien, el bote no nos esperará. Llega a los tejados. No hay salida. ¡Traidores! ¡Falsos yaranos! ¡Los veo, traidores! ¡Soldados! ¡Por ahí los falsos yaranos! No te pierdas, Lita. Bueno, el prólogo este es una especie de tutorial. Permanezcan en casa si no fueron. ¡Dani! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Hay un terrorista en mi departamento! ¡Lo siento, lo siento! ¡No queremos problemas! Por aquí. Anita, ¿dónde estás? La Torre del León, el maldito castillo. ¡Dani! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Ah, mira, llegó antes que yo! ¡Hagan una fila contra esa pared para pasar! ¡Carajo! ¿Dónde coño está la policía? ¿Van a dejar que los militares nos maten? Noche de la muerte. ¡El bote está por allá! ¡Corre! Sigue avanzando, Lita. Ya casi llegamos. Vale, a esto no les puedo ayudar. Por favor, tenemos que subirnos a ese bote. Abuela, ¿yo qué carajos voy a hacer con cartas de béisbol? ¿Tienes idea de lo que valen esas cartas? ¡Déjanos pasar! ¡Oye! ¡Qué mierda! Marco, siempre haciendo nuevos amigos. Dani, llegan tarde. ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto para su familia. ¡Mentira! ¡Alejo es huérfano! Alejo ya no irá a ninguna parte. Vamos, Marco. Déjalo subir. Vamos. Buen hombre. Gracias. ¡Qué carajo, Singao! ¡Déjanos subir! Gracias. No te preocupes, chamaco. Toma. Es lo único que tengo. Esto no está bien, Dani. Deberíamos luchar, no huir con los yankees. Alejo te dio un maldito regalo, Lita. Sobreviviremos. Como en el orfanato, como en la academia. ¿Qué fue eso?
Por favor, no, este es un bote pesquero. Dios mío, no, no. Antes de ser el presidente, mi papá amaba pescar. Nos subíamos a un bote como este y atrapábamos peces y luego los liberábamos. Me decía, no tiene que ser por tu estómago, mijo. Es por el desafío. Excepto cuando atrapó un marlín grande, gordo y jugoso. Estaba muy orgulloso como para dejarlo. ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Yara! ¡Envenenaste a tu hijo! Hoy atrapé a un pez muy grande. ¿No es así, Diego? ¡Diego! No puede ser. Te atrapé, mijo. Ya es hora de llevarte a casa. No quiero seguir con esto, papá. No tenemos opción. Déjalos ir. Pueden trabajar, hacer vivir o... ¿Verdad o mentira? Verdad. Podrían ser buenos trabajadores. Ayudarían a reconstruir el paraíso. Pero si querías que vivieran, nunca debiste haber subido a este maldito bote. 13 años. Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo. A estos peces los atraparemos y los soltaremos. ¿Qué cojones pasó? ¡Nos jodieron! ¡Vamos, vamos! No siento las piernas. Carajo, esto es mi culpa. Mi teléfono. Olvídalo, Lita. Mi teléfono. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara, Libertad, Julio. Carajo, Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código, como cuando éramos niños. Basta, Lita. Espera, buscaré ayuda. ¡No! Dale esto. Clara te ayudará. ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Dani. Tú tuviste suerte. Lo siento, Lita.
Buen inicio. Isla Santuario. Son muchos muertos. Coño. Debería buscar suministros y largarme el carajo de aquí. El único superviviente. Los demás están todos muertos. Vale, una pistola al menos. Pero sin munición. Debo encontrar ese campamento. Coño, ¿cómo carajo sigue funcionando? Estas marcas deben ser el código del que hablaba Lita. Vale, puedo seguir el rastro azul marcado en el mapa de la foto. Uy. No tengo munición. Como me ataque algo. Pulsa F para atacar con el machete. Puedes romper objetos como paneles de madera o atacar al enemigo. Vale, pues. Allá va. Una banda azul. Debe ser de Libertad. Nota ensangrentada. Rafael, coge este bote de pintura para señalizar los caminos. Tus señales nos servirán para ir a salvo por el campo y llegar a nuestros depósitos sin toparnos con las patrullas. El azul es el verdadero color de nuestra bandera, no como ese trapo que usa Castillo. Clara. Puede que tu familia nunca sepa lo que te sucedió. Mierda, ¿quién dispara? Mejor no hago ruido. Olerlo en tu ropa, en tu sudor. Es el hedor de un traidor todo podrido. Acércate sigilosamente a un soldado desprevenido y usa F para realizar una eliminación con machete silenciosa. Vale, ya veo. Coño. Ahora iré a reportar esto. Vale, pero si mato a este no se dará cuenta el otro. No. Bueno, ya al menos tengo balas ya. Pues no se enteran. El único que busca a Clara. Vale, me he dejado cosas aquí. Zona militar. Informe de reconocimiento. Tal y como se ordenó, llevé a mi escuadrón a patrullar a las 5 horas. El soldado Díaz se torció el tobillo. El soldado Pérez fue asignado a labores de letrina por una descarga accidental de su arma. No hay signo de guerrilleros. Es posible que nos hayan visto venir y se hayan escondido en sus madrigueras. Y porque esta es... Se supone que debería esto ser un informe interno y está ahí pegado en la pared. Vale, vamos a seguir por aquí. ¿Qué es esto? Podría ser útil. Pantalones de municiones, equipo para las piernas. Por cierto, vamos a ver qué tenemos. Vale, esto es para crear diferentes equipamientos, diferentes conjuntos. Mejora ligeramente la reserva de munición del arma de una mano. Pues me viene bien. ¿Pero qué más tenemos? Tenemos el arsenal, el inventario con materiales de impresión. Piezas y chatarra. Recursos de campamento. Canjeables. Otros objetos. Logística.
que es el cromo de béisbol que nos dio Diego antes, y llaves. Llega a Libertad, roba un bote, lárgate de Yara. Cambio de equipo, bueno, eso ya lo habíamos visto. Qué fácil, coño. Y ahora hablo solo. Perfecto. Oh, cuidado. Ay, ¿qué es? ¿Un cerdo? ¿Un jabalí? Es un mal momento para ser guerrillero. Hace tiempo que no uso uno de estos. El gancho, ya tenemos el gancho. Bueno, desde el principio del juego tenemos el gancho. Clara no quiere visitas. Ah, pues mira, tampoco es tan difícil de llegar al campamento. ¿Vas a dar la cara antes de dispararme? Soy Dani, amigo de Lita. Silencio. ¿Eres el único sobreviviente? Responde. Pregunté si solo sobreviviste tú. Sí. Suertudo. Lita sabía los riesgos. ¿Eso es todo lo que dirás? ¿Estás aquí? Es lo que importa. Espera un momento, hermana. Yo planeo largarme de Yara. Pero estás en mi campamento. Necesito dónde quedarme. Unos días. Libertad no es una caridad, hermano. Lita dijo que me ayudarías. Lita también dijo que no eras cobarde. ¡Come mierda! Eres huérfano, ¿no? Es curioso que los amigos sean más cercanos. Recuerda, Dani. Castillo te ha dejado huérfano. ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote. Aléjense lo más que puedan de ese psicópata. ¡Aléjense! Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. Citar a Bolívar no te salvará. Este Pedro Alviso. ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista. Elecciones, libre expresión, liberar a los parias. Una Yara sin los Castillo. Es simple. Simple. Castillo tiene unos 300.000 soldados. Yo veo a 6 guerrilleros exhaustos y tú tienes una pierna herida. ¿No me crees? Te mostraré. Atacamos esta isla desde nuestra base. Fue una operación básica. Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro, conseguir combustible y volver. Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban. Pasamos de ser 60 a 6. Deben volver a su base. Sí, pero esta isla está asediada. No tenemos botes, tampoco tenemos mucho equipo y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas. Pero somos guerrilleros, conocemos bien esta isla. Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros. Los construyeron las leyendas del 67. Son como una red que cruza toda Yara. Ahora son nuestros. Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados o para esconderte si te persiguen. Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir. ¿Y es real? Este mapa se ve jodidamente viejo. Sí, está viejo y es para turistas, pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara. Ya te acostumbrarás. Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos para que consigan un bote. Y tú debes buscar a Juan Cortés. ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como mil. Saben que no soy guerrillero. ¿Eso le dijiste a Lita? Te daré comida y una cama.
Incluso un maldito bote para ir con los yanquis. Pero te costará balas y sangre. ¿Puedes disparar? Pues dispara. Acomódate y avísame cuando quieras pagar la renta. Vale, reclutado. Me acaban de reclutar forzosamente. Tengo un fusil y creo que me acaba de dar un mapa, ¿no? Sí, aquí tengo el mapa. Y aquí está la primera misión. ¡Dani! Ataqué este archipiélago junto a un hombre llamado Juan Cortés. Él me ayudó a construir Libertad desde cero. Juan es experto en espionaje desde antes de la era de Castillo. Puede construir un misil con una maldita bandeja de hielos. Realizó operaciones para Espinosa, la KGB, después se pasó a la CIA y a Mossad por diversión. Juan es mi mentor, pero también es un alcohólico inestable. Cuando todo se fue al diablo, se avergonzó tanto que se largó de mi campamento. Los soldados de Castillo estarían encantados de capturar a un agente doble como Cortés. Lo necesito de vuelta con Libertad, Dani. Ya no quieren nada con nosotros, pero tú eres una cara nueva. Usa ese auricular. Juan lo creó para comunicarnos. Ve al pueblo. Te sugiero que primero revises el bar. Vale, aceptamos. Ve a ese pueblo y tráeme a Cortés. Por tu bien, espero que estés sobrio. Vale, munición, vidrio. ¿Cuál es el problema, Julio? El problema es que no somos la pinche caridad, Clara. Mientras Dani nos ayude, Dani se queda. Esto no es caridad, nos ayudamos mutuamente. Pero ni lo conoces. No estamos. Están hablando como si yo no estuviera delante. Somos luchadores. Es simple. Estoy aquí, ¿eh? ¿Crees que ese niño va a luchar? Ya lo averiguaremos. Notas de campo impresa. La invasión ha sido un fracaso. Quedamos sin apoyo aéreo. Nada más comenzar el ataque no ayuda. Pero estábamos perdidos en cuanto la marina vio nuestro barco antes de que pudiéramos llegar a tierra. Es evidente que Libertad necesita aprender a luchar y también a fracasar. No todas las batallas van a terminar en victoria y no podemos desmoronarnos así. He estado soñando con mi padre. No me dice nada. Nunca me dijo gran cosa estando despierta, así que ¿por qué iba a empezar ahora? Lo veo parado en medio del campamento, mirándome igual que la primera vez que me detuvieron por manifestarme. Que se joda. Si lo vuelvo a ver en sueños esta noche, voy a empezar a dispararle. Lo quedaría por una victoria ahora mismo. Parece que esta gente necesita victoria. Vale, tenemos un diario. Que es donde está la lista de misiones. Y luego tenemos una colección. Tablas criptográficas, gallos, canciones USB, historias ocultas. Hay muchísimas historias. Eso es para volverse loco dando vueltas y encontrando de todo por aquí. Bueno, por toda la isla entera. Todas las voces cuentan. Clara García y Libertad están aquí para escuchar. El presidente Castillo y su régimen han hecho todo lo posible para callar su voz. Y ahora es el momento de alzarla para protestar contra su tiranía. Ponte de pie, muestra el azul verdadero y grítale al resto de Yara que no tienes miedo. Vale, antes de ir a por la misión, aquí había caja de Libertad, un par de cajas de Libertad. A ver qué hay dentro. Vale, otra camisa. Otra de la... A ver, camisa. Sí, es el mismo. El mismo conjunto de antes. Ya tengo los pantalones y la camisa. Vale, y aquí hay otra caja. Pero está arriba. No, ahí no voy a llegar. Por ahora al menos no voy a llegar.
Así que vamos a por la misión. Dani, ¿todo bien con el auricular? ¿Me escuchas bien? Alto y claro. Clara, la mierda de espías funciona. Lo reconozco. Bien. Si quieres evitar problemas, mantén el arma enfundada, en especial en las zonas llenas de soldados. Sí, entendido. Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas. Suerte. Enfundar el arma. Enfunda el arma para no llamar la atención. Mantén selector de armas. Si te acercas demasiado a los soldados, levantará su sospecha de todas formas. Puedes desenfundar rápidamente con el botón, vale. O sea, así, y puedes enfundar rápido. Vale, parece que por aquí no, porque es rojo. Y aquí está el azul. Ahí está, prohibido portar armas. Estamos en armonía. Vemos que hay zonas en rojo, marcadas en rojo. Significa, supongo, que habrá soldados, ¿no? Sí, ahí está. Buscamos a un hombre llamado Juan Cortés. No lo conozco. Le están buscando. Es viejo, usa un sombrero de fieltro, viste como turista y nunca se calla. Lo siento, señor, no lo he visto. ¿Ya has visto a la terrorista Clara García? No, nunca. ¿Segura? Sí, sí, muy segura. ¿Estás en la bahía con tu familia? Sí, señor. Soy una buena persona, por favor. Vale, vamos a marcar la caja. Aquí hay una caja. Voy a marcarla. Está arriba. Masilla de Supremo. Ese se parece a Juan. ¿Y cómo lo sabe? Si no lo ha visto nunca. Uy, me acabo de quemar. A ver, he pasado bastante lejos, ¿eh? Hoy bebemos en la peor cantina de Yara. ¿O es Colombia, Kirat o Chechenia? Deja la botella, menos trabajo para ti. De nada. Guapo, escucha. Regla 16. Una revolución jamás termina. Siempre hay otra guerra, otra cantina y otro cantinero feo. Juan Cortés. ¿Qué crees que me delató, guapo? ¡Hala! Guapo. Esto no es un puto zoológico, abuelo. Clara me envió a buscarte. Sí. Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella. Pronto lo harás. Oye, te conozco. No lo creo. Sí, te conozco. Es como si me viera en un espejo, guapo. ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero. Ya lo probaste. Te convencerás de que eres un héroe, pero serás un drogadicto. Igual que Juan Cortés. Esto es una pérdida de tiempo. ¿Sabes silbar? ¿Qué? Nah, no sabes hacerlo. ¡Coño! ¡A la pinga! ¡Maldita rata! De todos modos, vales más sin vida.
mala. ¿Qué diablos? Sí. Guapo está enamorado de ti. Y yo arruiné la única copia de mi libro. Bueno, mis socios, vámonos. Otra vez abusamos de su hospitalidad. Bueno, ahora va a entrar el ejército, supongo, después del ruido que ha hecho. Sí, ahí están. ¡Suelten las armas ahora! ¡Entra en la zona! ¡Hala, ahí vienen! Objetivo completado, ya está, listo. Vámonos de aquí antes de que llegue todo el puto ejército. ¡Ah, coño! Estoy borracho, pero no tanto. ¡Te sigo, anciano! ¿Guapo quiere ser tu amigo? ¿O tal vez solo tiene que ir a cagar? Solo hay una forma de averiguarlo. Ah, tengo ya un acompañante, o sea que puedo utilizar ya desde el principio... animales, acompañante, guapo, chorizo, terrón, bum bum y al uso. Esto es un gallo, esto parece un perro. Esto no sé lo que es, ni este tampoco. ¿Cuánto tiempo más estará sin hacer nada, Dani? ¿Me da tiempo de comer algo o tomar una maldita siesta? Venga, venga, vamos. Se nota que ya habías usado un arma. ¿Cómo te llamas? Dani. Clara dice que eres una leyenda. Ex KGB, ex CIA. Tengo más malditas X que tu historial de búsqueda de pornografía. Algunos hombres rompen huevos para desayunar. Pero Juan Cortés rompe a los más. Espera. Nuevo plan, Dani. Vamos. El plan consiste en volver al campamento de Clara. ¿A dónde diablos iremos ahora? Antes me preguntó mi nombre, pero... antes de preguntarme mi nombre, ya me había llamado por mi nombre, así que... ¿Ves ese humo? Eso quiere decir que la torre de vigilancia acaba de recibir una entrega de suministros con algunos de los materiales más raros que puedas encontrar en Yara. Y tú irás por ellos. ¿Ahora quieres que robe porquerías para ti? Pólvora y adhesivo de Supremo. La cerveza de las armas hechas con piezas. Te enseñaré a crear cosas para tus armas. Porque hacer cosas para tus armas es genial. Además, es la regla número 9. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. ¿Vendrás conmigo? ¡Claro que no, coño! Tienes a Guapo. Con él podrás descuartizar lo que sea, pero si quieres ser sigiloso, déjalo atrás. Esa ternura adora hacer un desastre. Al menos te tengo a ti, Guapo. Vale, robas suministros para Juan y son 4 suministros lo que hay que robar. Pararán si me ven, aunque no traiga armas. Más. No, no había mucha gente aquí. Creo que esto podría ser útil. Lo juro como un castillo, como su protector, su guardián.
su león. Así me gusta. Vale, tengo... Prefiero el fusil. Más cosas para vale. Juan. 3 de 4. Encontré tus cosas, Juan. Bien hecho, Dani. Ahora apresúrate. Debemos volver al campamento de Clara. Es lo que te he estado diciendo. Bien. Venga, volvamos ya. Más que suficiente. Larguémonos de aquí. ¿Qué es toda esta basura? ¿Acaso construyes algo? Paciencia, Dani. Regla número 8. Un guerrillero sabe esperar. Como una araña o un asesino en serio. Y dime, ¿cómo llegaste a este horrible lugar olvidado por Dios? Estaba en un barco de refugiados. No llegamos lejos. Sí, sí. Luego llegué en un helicóptero durante la invasión del santuario. Como un disparo directo del maldito cielo. No, me refiero a ti. ¿Cuál es tu historia? Estuve en un orfanato en Esperanza. Luego en el ejército. No soy guerrillero. Solo ayudo a Clara hasta que me saque de la isla. Regla número 20. Cuando eres guerrillero, te quedas guerrillero. Mierda, ya fue suficiente. Muy tarde. El cántaro ya se rompió y la maldita cocaína llegó a los niños. No hay otra opción. Está Estados Unidos. Por supuesto. ¿Crees que los yanquis quieren tu sangre y arana? El sueño americano es para los estadounidenses. No te das por vencido, ¿verdad? No. Guapo odia a los que se rinden. Coño. Si ustedes dos se llevan tan bien, ¿por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita. Es como esos perros terapéuticos de tus queridos yanquis. Puedes confiarle tu vida a Guapo. No estoy tan seguro. Ya lo está. Dijiste que derribaron tu helicóptero durante la invasión. ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte con los yanquis? No, eso... Está fuera de servicio, pero ya trabajo en eso. Paciencia, Dani. Es hora de que Juan Cortés te muestre cómo se hace algo de la nada. ¿Ya te dije la regla número 9? Ya lo hiciste. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. Es importante. Bueno. ¿Usar esta? No. No se puede usar la ametralladora. A ver, un campamento que se supone que está escondido y está lleno de luces y prácticamente a plena vista. Lo raro es que no lo hayan pillado aún. Regresó la leyenda. La leyenda necesita mear, jefe. ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar fascista a Antón. Ahora es una paria, una esclava de su paraíso. Y ella no es la única, Dani. Regla 11. Es hora de que aprendas a resolver, Dani. A los 6 años hice mi primera moto con el motor de una motosierra. Con el bloqueo tengo que resolver a diario, Juan. Ah, es supervivencia. En la guerrilla resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay. Se trata de generar caos. Con todo lo que tengas. Cuéntame más. El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero. ¡Adelante, Dani! ¡Salúdalo! ¿Qué te parece si probamos esas armas? No te ofendas, pero tu fusil es algo básico. Hay que arreglar eso. Regla número 9. Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo. En este caso, son la pólvora y la chatarra. A veces me despierto por la noche y me pregunto, ¿cómo le hago para matar gente más rápido? Y la respuesta es... balas semiblindadas. ¡Excelente, Dani!
Ahora podrás triturar carne enemiga como si fuera una sandía madura. De acuerdo. Echemos un vistazo a tu otro fusil. Supongamos que hoy tu objetivo se acordó de ponerse el casco y el chaleco. Tendrás que usar balas perforantes. Estas balas vuelan sin desviarse y atraviesan el Kevlar en un 2x3. ¡Genial! Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad. Echemos un vistazo a tus accesorios. Es hora de crear tu primer silenciador. Esto convertirá un bang en un bang. A expensas de un poco de alcance. Bueno, eso no me gusta. ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza sin hacer ruido como todo un desgraciado. La mesa de trabajo es tu amiga, Dani. Una amiga con beneficios. Más lluvia. Coño. ¿Ese cocodrilo es tuyo? Hola. Puedes reconstruir Yara con esa mesa de trabajo. Manitas y recogida de materiales. Usa tus habilidades de manitas con el arma para mejorarlas y personalizarlas en el banco de trabajo usando materiales. Roba materiales de las entregas de suministros del ejército. Caza animales para intercambiar la carne por materiales. ¿Todo listo? La clase de hoy será en el campo. Vale, Juan me dará la siguiente misión. Dani, tengo grandes planes para ti. Pero antes, necesito que me consigas algo. Ahora es cuando dices, Juan, ¿qué es lo que necesitas? Lo que debes saber es que es algo que no debes comer, ni hablarle, ni meterlo en los pantalones. Pero Juan, me dirás, ¿dónde encuentro lo que necesitas? Ve a la torre de radio y sigue el camino hacia el norte. Llegarás a un campamento abandonado en el lado este de la isla. Puedo marcarlo en tu mapa. Ahí encontrarás a mi contacto. Ella te contactará. Y oye, Dani, si lo logras, te voy a dar algo por alejarme de la bebida. Un regalito que un viejo amigo me dio por salvarle la vida. No es que tú me hayas salvado, solo... lárgate de aquí, carajo. Vale, me va a dar las gracias por alejarme de la bebida y eso me lo dice con un vaso lleno de, supongo que de bebida, de alcohol. Tan fácil como fumar un puro en domingo. Hola, hola. Vale, vamos a ver, tenemos que ir hasta aquí. Hola. Más vale que estés aquí para ayudar. Únete a la Libertad. Has oído las noticias. Puede que nos hayas visto pasar por tu pueblo. Libertad está aquí. Clara García ha venido a liberarte de la opresión y del miedo. Lo único que pide a cambio es que la apoyes mientras ella lucha para liberar a Yara de la tiranía de Castillo. Me llamo Lita y lucho por Yara. ¿Y tú? Pues Lita no ha acabado muy bien, que digamos. Hola. ¿Qué bola? Vale, está bastante lejos, ¿eh? Historias ocultas. Vale, es que... Ah, esta es la caja que estaba arriba. Esta no la puedo llegar. Parece que hay más de un banco de trabajo tirado por ahí. Así que seguramente me encontraré por todas partes bancos de trabajo. Pues para llegar aquí, ¿hay algún vehículo? Vale, a ver si en el pueblo, si en Armonía hay algún vehículo o algo con el que pueda llegar, porque corriendo voy a tardar.
Vale, con esto no voy a llegar muy lejos. Mira, me puedo llevar este coche. Lo que no sé es si en este juego robar es importante o no. Pero lo puedo probar. Tendrás que caminar, guapo. Vale, parece que no pasa nada. Aparta, aparta. Oiga, no se confunda. Yo no soy un callejero. Y usted se va a su casa sin probar mi sabrosura. Porque con su dinero no se compra mi locura. Y escuche lo que dice mi canción. Que yo no soy del Corte Inglés. Ni me quiero. Vale, va automático. Si pulsas. A ver. Pero parece que no conduce nada bien. En ningún Far Cry el conducir de manera automática funciona bien. Siempre se estrella contra un montón de cosas. Contra cualquier cosa que da por el camino se estrella. A ver si se estrella contra este coche. ¡Ay! Casi. Vale, ahí hay algo marcado. Como que es del ejército, a ver. Sale ahí, ahora. Bien, bien. Muévete. Cooperativa Agrícola. No sé si esta subestación se podrá liberar o algo así, no sé. El cocodrilo viene detrás, míralo. Dani, es hora de una clase de tiranía básica. Los puestos de control vigilan el movimiento de la gente por todo Yara. Además, destrozarán tus neumáticos con sus malditas bandas de picos. Bueno, a menos que vayas en un caballo. Sí, ya pasé por muchos de ellos en Esperanza. Despeja los puestos de control, destruye los carteles y luego mira cómo Libertad resurge de las cenizas. Vale, a ver, cuidado con las bandas de pinchos. Si atraviesas el puesto de control conduciendo rápido, reventarán los neumáticos. Elimina a todos los soldados y destruye el cartel de las FND para capturar el puesto de control. Podrás disponer de un guerrillero explorador y de vehículos cuando captures el puesto de control. Vale. Interesante. Las personas como tú deben lo que mereces. La culpa ha sido del tonto este. ¡Recibido! Están aquí las tropas. Vamos, hola, me acabo de atropellar. Ay, qué dolor. Me acabo de atropellar. Vamos, ya lo tenemos.
Me ha atropellado el cocodrilo. Y no sé si está muerto. Creo que falta uno. ¿Dónde estás? Ah, queda otro. Vale, se supone que hay que destruir los carteles. Mierda. Con esto. Puesto que aquí hay un escondite. Me quería una llave. Oye, ven aquí. Juan, el puesto de control está despejado. ¿No se sintió bien? Ganaste algunos puntos de karma guerrillero. Sigue así, Dani. A ver qué hace. A ver qué hace este. Ay, ay, ay. Bueno, más o menos lo ha resuelto. ¡Qué bola! ¿Quieres darle al ejército donde más le duela? Hay una zona de artillería antiaérea en Santuario. Hazla pedazos. Gracias, gracias. Ah, mira, aquí está. Si paso por ahí, al menos lo tengo en el mapa. Y ya me la cargaré. Francotirador. Iniciativas antivandálicas. Tened en cuenta que los materiales peligrosos deberán almacenarse en el fuerte Quito sin llamar la atención del público. Vale. Ese fuerte parece interesante. Además, es fundamental para nuestra misión en la zona dar el mensaje de que estamos aquí para la gente. Para inculcar esta idea, se ha colocado un anuncio con aprobación oficial en cada puesto de control. Tened en cuenta que los guerrilleros han intentado destruirlos para lanzar un mensaje contrapropagandístico. No toleraremos el sabotaje de los terroristas. Ala, este no ha sabido rodearlo correctamente. Vale, estamos cerca ya. Me voy a llevar el jeep este. Ellas son adoradas. Juan, encontré la torre. Sigue así, Dani. Busca el camino de los guerrilleros para llegar con mi contacto. Sí, voy en camino. Vale, tengo las botas. 3 de 5 tengo. ¡Ya!
A ver, francotirador no es esto, ¿eh? Apenas tiene zoom. Vale, aquí está el contacto. Llegaron los problemas. Trabaja para el ejército y por la libertad. Puedes ayudar a la causa de una forma más sutil que ondeando la bandera azul de la libertad. Entrega suministros al ejército. Dale raciones en mal estado. Trabajas con sus vehículos. Asegúrate de que no se revise la fuga en la línea de combustible. ¿Tienes que hacer alguna tarea en una base de la FND? Tómate tu tiempo. Haces el mantenimiento de un tanque, desalinea la mira. Lucha por la libertad. Luchar por la libertad no siempre significa pelear. No hace falta alimentar la máquina de la tiranía. Haz tu parte para conseguir la libertad. Viva la libertad y viva Clara García. Vale, parece que por aquí no hay nada. Ah, arriba, seguro que arriba hay algo. Una bendición. Más armas y equipo. Derrocar al régimen. Derroca al régimen para aumentar tu fuerza. Para ello, completa misiones, captura objetivos militares y destruye y roba suministros militares y recursos. Manual del desertor. Soy una desertora y me enorgullece haber traicionado a mi presidente. Cuando estaba en el ejército me forzaron a hacer y ver cosas que me daban asco. No podía dormir. Al cabo de varios meses tomé la mejor decisión de mi vida, convertirme en traidora. Si tienes dudas, hay una respuesta. Se llama Clara García. La deserción es un juego peligroso. El primer paso es no dejar el ejército. Ponte en contacto con libertad primero. No es difícil si sabes dónde buscar. Cuando no estés de servicio, lleva algo azul al bar que queda junto al agua. Te encontrarán y te ayudarán a dar el primer paso en tu viaje para recuperar tu alma. Créeme, me llamo Raiza y he pasado por lo que estás sintiendo en este momento. Hay esperanza. Vale, Raiza es la que tenemos aquí, la desertora. Llegaste al lugar correcto, Dani. Me llamo Raiza y hoy voy a ayudarte a robarle algo a Castillo. ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Uranio empobrecido. Perdón, me pareció que dijiste uranio. Oíste bien. Oye, ya usé a mi último contacto dentro del ejército para buscar el uranio para Juan. ¿Eras del ejército? Como todos, ¿no? Bueno, solo dime dónde está. Primero toma este paracaídas. Créeme, puede salvarte la vida. Te llevaría al Ya tenemos paracaídas. Lo tienen guardado ahí dentro. ¿Recluta o voluntario? Recluta. Salió mi número, así que cumplí con mi obligación. ¿Tú? Voluntaria. Lo único que quería era ser una soldada. Ya sabes, portar el uniforme, ayudar a mi país. Y descubrí que los únicos soldados que Castillo quiere son los fascistas ciegos adictos a sus palabras. Así que eres una traidora. Sí, y no soy la única. Hay un guardia apostado en la torre de vigilancia más adelante que nos dejará usarla para explorar el fuerte. También nos puede dar información útil. ¿Qué quiere a cambio? Uno, que no le dispare. Así que enfunda tu arma o te disparará. Dos, ¿cuál es el problema? ¡No tengo todo el día! Bien,
¡No te separes! Uno, que no le dispares. Así que enfunda tu arma o te disparará. Dos, si sobornas a esos agentes dobles, nos darán información militar. Bien, armas no. Peso sí. Soborno a agentes dobles. Algunos soldados son agentes dobles de la FND y tienen información valiosa. Enfunda el arma antes de acercarte a ellos. Soborna al agente doble de la FND con pesos y aranos. Las ubicaciones de los escondites de material de la FND aparecerán en tu mapa. Ahí está. Vale, pues vamos a... unos cuantos pesos contigo. Pues no sé. La verdad es que no sé si llevo. Algo llevo, pero no sé cuánto. Vale, tengo 49 y quiere 20. Vale, pues no nos queda más remedio que darle esos 20. Mira esto. Aquí puedes encontrar algunas armas. Gracias. Claro. 5 escondites de material. Tiene que estar. Aquí están. Ahí. Aquí también. Tú y Rice hagan lo que estén por hacer. ¿Qué hace el cocodrilo ahí? ¿Está descansando? ¿Qué? Todo el mundo tiene su precio. No todos los soldados son fanáticos. Algunos solo buscan alimentar a sus familias. Solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos. Usa tu teléfono para revisar a los soldados enemigos y ver sus debilidades. Apuesto a que Juan ya te dio su servidor la herramienta adecuada para el trabajo. Usa la cámara del teléfono para hacer el reconocimiento de la ubicación y marcar soldados. Marca soldados y revela sus puntos débiles. Usa el banco de trabajo para construir e instalar diferentes tipos de munición a tus armas. Esto es lo mismo que antes se usaba los prismáticos. Ahora es por un teléfono. Vale, aquí hay un pañuelo rojo. Azul. Seguramente aquí será un buen sitio para subir, para entrar. Y esto que está aquí habrá que desactivarlo. Ahí está el oficial a cargo. Álvarez tiene la llave de la armería. Ten cuidado, Dani. Tiene un rango superior. En el ejército de Castillo eso significa que está mejor entrenado. Es más rápido con el gatillo y un maldito hijo de puta. Intentaré entrar por aquí. Pero claro, habría que desactivar sin que me vean. Habría que desactivar la alarma. Este fuerte es la base más protegida de la isla. Estos soldados cuentan con armaduras y cascos. Nada de lo que las balas perforantes no puedan hacerse cargo. Usa la mesa de trabajo en caso de que necesites crear algo. Y luego ve a robar ese uranio, Dani. Vale, no sé si... A ver... El fusil de francotirador... No tiene munición perforante y no puedo construirla porque me falta pólvora. Pues nada, si no tengo pólvora, pues no hay nada que hacer. Y ahora puedo usar el paracaídas, así que voy a tirarme desde aquí. No sé si me verán. O si acaso, voy a intentar... A ver. No, no me ven. Debo estar alerta.
limitando la propagación de la infección de los guerrilleros de libertad al resto de Yara. A los estimados residentes de la isla del santuario, si tienen alguna duda sobre la fuerza de nuestra nación, solo miren al horizonte y vean el poder de nuestra barricada. No va a ser tan fácil llegar hasta ahí. No, por aquí no. Vamos. Dale. Hay señales de libertad. De García y Cortés. ¡Nada! ¡Me moveré! Hay una cueva ahí. Ajá, va. Va a dar al interior del fuerte. Aquí se tiene que poder entrar. Bloqueado. Ajá, por aquí. El autócrata. Dentro, pero ¿ahora qué? Mis verdaderos yaranos, memoricen estos nombres. Clara García. Vale, lo bueno es que tenemos aquí el... La alarma está ahí. Nuestros enemigos no son personas. Son perros rabiosos que debemos sacrificar. Es su deber informar. Encontré la armería. El uranio se encuentra adentro. Buenas noches. El paraíso será nuestro. Solo después de que estos terroristas sean buscados. Queremos más soldados por aquí. Vale, ya no pueden pedir refuerzo. Bien. Cuatro blancos marcados. No sé si habrá más. Se acabó. Ya me han pillado.
tabaco es la sangre de mi vino. ¡Yo! Lo que significa que es la sangre. No me han visto todavía. Cuando los terroristas de libertad atacan a una de nuestras plantaciones de tabaco, nos atacan a todos. Están atacando a Yara, a nuestro futuro, al futuro de nuestros hijos. Debemos... Ahora sí. ¡Hora de suerte! ¡Tenemos un escudo! ¡Alerta, Dani! ¡Llamaron a sus patrulleros! ¿Cómo? Se desactivó la alarma, pero hombre, ¿de qué sirve desactivar la alarma? La llave. Con eso conseguiré el uranio de Juan. ¡A un lado! ¡Maldita sea! Se está volviendo loco lanzando granadas. Pero la está lanzando el tuntún, ¿eh? Vale, yo creo que ya está. Ya no vendrá nadie más. Vale, ahora puedo revisar todo este sitio tranquilo. Anuncio de colaboración. McKay Global firma un acuerdo para reconvertir las instalaciones industriales de Yara. McKay Global ha anunciado hoy que ha alcanzado un acuerdo de asociación empresarial y otros acuerdos afines con Yara para transformar todas las instalaciones industriales existentes en la región de La Joya en sitios limpios y sin huella de carbono. Se estima que el coste total de este proyecto en cuatro fases será de aproximadamente 20 millones de dólares. El acuerdo otorga tanto a Yara como a McKay Global la propiedad del 50% de los proyectos. McKay Global aportará todas las actividades de ventas y su tecnología y diseño patentado, y Yara trabajará conjuntamente en el diseño y la reconversión mediante una fuerza de trabajo compuesta por yaranos y expertos internacionales. Bueno, fuerza de trabajo, esos son esclavos, ya lo hemos visto, que están seleccionando gente así al azar. A partir de hoy, McKay Global será el operador exclusivo de todas las plantas industriales, activas e inactivas de la región de La Joya. El acuerdo también sienta las bases para una expansión más allá de la primera región, según lo requiera el mercado. La llave de la armería. O sea, había más de una llave de la armería entonces. Atención, acceso a la armería. Debido a la manipulación no autorizada del uranio, la armería deberá permanecer cerrada. Llevaré la llave conmigo en todo momento. Hay una copia en la sala de mando, pero nadie debe entrar allí sin mi permiso. Pues ahora tenemos dos llaves. Realmente no hacía falta matar al capitán. Y no se puede entrar. Patrullas nocturnas. Esto es lo que pasa. Carlos está muerto porque ignoró mis órdenes. No salgan sin compañía, en especial por la noche. Los guerrilleros son los dueños de la noche. En la próxima carta que tengan que escribir a sus afligidos padres, les diré la verdad. Les mataron porque fueron estúpidos.
Mira, también se podía haber entrado por aquí. Había una escalera, menudo fuerte, con una escalera que puedes subir y colarte dentro. Una moleto. Aviso de baja de la FNB. Lamento informarles que su hijo falleció en cumplimiento de su deber. Creo que este era el estúpido que estaba mencionando antes. Defendía heroicamente un hospital de niños cuando un guerrillero cobarde le disparó por la espalda. Su sacrificio no será olvidado. Era un verdadero yarano. Y lo han dejado ahí tirado. Mira, la pólvora, buenas horas. El uranio. Coño, Juan, no me dijiste que iba a robar uranio. Se suponía que iba a ser una sorpresa. Bueno, tráemelo ya. ¿Y si esta mierda me mata? Es uranio empobrecido, Danny. Ya no llores tanto. Vale, aquí ya había estado. Venga, vamos a irnos ya, porque esto está listo. A ver, la salida. Vale, voy a por la caja, que está aquí cerca. Y yo creo que puedo ir con un... Puedo volver... Si me deja... O no. No puedo volver directamente. Hay viaje rápido, hasta aquí sí hay viaje rápido, pero hasta aquí... Ah, también, pues ya está. Volvemos.
Oye, Juan. ¡Esto es resolver, Dani! Uranio empobrecido. Los soviéticos dejaron esta belleza de enriquecimiento nuclear en los 80. Los yanquis la usan para sus tanques y balas. Come pingas. Suena peligroso. ¡Eres un superhéroe, Dani! Leita y yo solíamos meterlos escondidas al orfanato. Lecturas esenciales para esperar acabar con los convoys. Un guerrillero siempre debe buscar su inspiración. Genial. ¿Y qué coño es esto? Esto. Eso es supremo. Parece un lanzacohetes. Sí. También funciona así. Una cosa más. Quiero que conozcas a Tostador. Los dos combinan como el fuego y la furia. Sí que sabes resolver, Juan. Claro que sí. Guapo. Hola. Oye. Tostador, ahora tengo un lanzallamas. Supremos son como una buena amante. O un gran sándwich. ¿Acaso tienes hambre, Juan? Sí, pero estoy hablando de capas, Dani. Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré. Oye. Los Supremos no son solo herramientas sencillas de destrucción, Dani. Llevan artefactos que pueden hacer realidad tus sueños de caos. Revisemos ese Supremo. El ingrediente especial que hace que todo esto ocurra es el adhesivo de Supremo. Lo necesitarás para crear tus artefactos. Elige un artefacto, Dani. Este es un espacio seguro. Aquí no hay respuestas incorrectas. Vale, ¿qué le añado? Granadas, dinamita, granada de percepción, cuchillos arrojadizos o granada de humo. Pues no sé. Por ejemplo, vamos a probar con las granadas de humo. Excelente. Ahora voy a hablar con Clara. Hora de poner a prueba ese Supremo. No, no tengo nada que decir. Vale, aparatos. Abre el selector de armas y selecciona un aparato. Lanza el aparato equipado. Hola. No tengo que decirte que el viviro es vital para el régimen de Castillo. Construyó campos de trabajo para producirlo por todo Yara. Estas plantaciones usan a los marginados como esclavos para cultivar las plantas de tabaco para el viviro. Es nuestra gente, Dani. La golpean, torturan y envenenan. Hay un campo en esta isla. Intentamos destruirlo cuando invadimos, pero fallamos. Ahora hay que terminar el trabajo. Julio te espera en un granero cercano. Vale, hay que destruir una plantación. Acaba con ese campamento de esclavos. Suerte. Ah, no está tan lejos. Hola, guerrillero. Es hora de probar ese Supremo. Si las cosas se ponen demasiado pesadas con los soldados, solo aprieta el gatillo. Pero hay un detalle pequeñito que debes saber. Ajá. Los Supremos están en su fase experimental. Necesitan reposar un poco después de usarlos. Ya sabes, para que no se sobrecarguen y te maten. Pudiste haberme dicho eso antes de que me lo pusiera en la espalda. Haz que ese Supremo se alimente de la sangre de tus enemigos. ¿Qué? Ya lo verás, Dani. Ya lo verás. Los Supremos tienen habilidades únicas. Activa tu Supremo. Cuando elimines a soldados, tu Supremo se recargará mucho más rápido. Vale, pues eso es lo que me decía, que alimente el Supremo con el enemigo. Uf.
El cocodrilo viene conmigo, ¿no? Sí. Y yo cuando subo, ¿qué hace el cocodrilo? ¿Por dónde va? No puede subir, claro. Ah, sí que puede, míralo. Carajo. Si viniste... Escucha, no voy a mentirte. Quería hacer esto solo, pero Clara me dio una orden. Puedo encargarme. Me importa un carajo. Alita también. Debería estar aquí ahora, pero en cambio estás tú. Debería estar en Miami, pero en vez de eso, mis dos mejores amigos están muertos y yo estoy aquí contigo. ¿Tregua? Basta de charla. Primer paso, acabar con el tabaco. Segundo paso, destruir el suministro de veneno. Tercer paso, salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad. Entendido. Toma este equipo. Te protegerá del fuego. Y más importante aún, del maldito veneno de Castillo. Vale, tengo guantes. Y una máscara. La máscara está puesta, pero los guantes no. Usa el equipo de protección adecuado en la situación apropiada para mantenerte con vida. Sí, la herramienta adecuada para el trabajo. Últimamente lo he oído bastante. Ven aquí. Julio, Lita era como una hermana para mí. Ella no debió estar en ese maldito barco. Murió por tu culpa, Rojas. No. Antón Castillo mató a Lita. Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en esa playa. Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré. Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres. Basta. Mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno. ¿Te refieres a la mierda que rocían en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240, pero le decimos el veneno, porque te jode el organismo. Evita respirarlo o que te caiga sobre la piel. Puede hacer que enloquezcas o que te enfermes, pero de gravedad. Y si eso no acaba contigo, lo hará el cáncer que te provoca. ¡Coño! Entonces, ¿eres militar? ¿Francotirador? ¿Combate cuerpo a cuerpo? ¿Qué es lo tuyo? Adoro las armas. Nos llevamos bien. Bueno, empieza a pensar. Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno. Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren, sin importar qué. Este es un buen lugar para investigar. Voy detrás de ti. Veamos a qué nos enfrentamos. Arriba, dale. Vale, aquí tenemos un banco de trabajo. ¿Ves ese tabaco de vivir y los tanques amarillos de veneno? Sí. Perfora los tanques para que el veneno se propague. Dato curioso, el veneno y el fuego crean una mezcla tremenda. ¡Pum! Lo mismo para con los fumigadores. Son difíciles de matar, pero no soportan el calor. Tienes un lanzallamas y ese es supremo. Ahora ve y acaba con todo el vivir de mierda. Pero también hay trabajadores, ¿eh? Es un ritual. Nos animaba antes de la batalla. Era una canción. A ver. El movimiento de libertad. O vela chao, vela chao. Vela chao, chao, chao. Orlita. Orlita. Es hora del caos, Dani.
Vale, ahí hay otra alarma. Son un montón. El primero, el de la torre. Y después ya podría intentar este que está aquí. ¿En serio? ¿Se ha puesto? Ah, mira que quería ir yo tranquilo, pues no. Ya la ha liado. Vamos, vamos, vamos. Es que... no te puedes fiar. Prefiero ir solo muchas veces por esto. No sabes lo que van a hacer los NPC. Reduciremos este maldito lugar a cenizas. ¡Vienen más, Dani! A ver, el lanzallama. Ah, bueno, esto ya se está quemando, no hace falta. Todavía puedo desactivar la alarma. Nadie la ha activado todavía. ¿O sí? Ah, no, me van a matar. Me van a matar. Ah, es por culpa de Julio, es que no entiendo. Si se hubiera quedado tranquilo y me hubiera dejado a mí entrar dentro, escondido y matando gente sin llamar la atención, no hubiera pasado nada. A ver si se está tranquilo. Eso, tú ponte de pie, no te agaches, ¿para qué? ¿Para qué te vas a agachar? En el santuario hay una figura entre ustedes. Catalina tiene atrapada a la terrorista Callaghan, la autoproclamada líder de libertad en su inmunidad. Dígame, o a cualquier terrorista de libertad, informe al primer oficial militar que desea, o a sus protectores de la patria local. Cuanto más antes encontremos a esta serpiente, más rápido podremos correr contra ella. Con cuidado. Las uñas inocentes. Y tengo mucha. Dijeron que no salimos. No sé cómo puedes ser tan optimista. Él es la única salvación. Sí. Debo desactivar la alarma. Dios. Pero eso no lo hiciste antes. Lo que hiciste fue lo contrario. Los fumigadores.
¡Vete! ¡Aléjate de aquí! Aquí hay uno. Me van a ver. Reduciremos este maldito lugar a cenizas. Creía que había destruido la alarma, ¿no? Ahora, ¿no? No sube. Atención, hemos visto actividad sospechosa en los alrededores del depósito de combustible Cabeza. Posible robo de gasolina. Inspecciones todos los civiles, vehículos y cargamentos que lleguen. Permanezcan alerta en todo momento. Ah, esto es una nueva misión secundaria. Terroristas abatidos por la FND. El gobierno de Castillo informa que un grupo terrorista denominado Libertad atacó Isla Santuario el domingo por la mañana. La supuesta invasión, entre comillas, comenzó con mal pie al caer derribado por las fuerzas de la FND el helicóptero que utilizaban. Después, las embarcaciones de la Marina Yarana interceptaron y hundieron el barco que transportaba al contingente principal de terroristas en un breve bombardeo unilateral. Esos terroristas se llevaron una sorpresa, relataba un portavoz de la FND. Esto demuestra el profesionalismo y la gran preparación de nuestro ejército. La población yarana debería estar orgullosa de los hombres y mujeres que llevan nuestro uniforme. Con el fin de ubicar y destruir a los supervivientes, se ha establecido un puesto de control y se realizan patrullas de la FND en Isla Santuario. No volveremos a tener noticias de Libertad. Te equivocas. Mira, tenemos una nueva base. Aquí está. Estamos sacando información de aquí. El movimiento de libertad. Oh, vela, chao, vela, chao. Vale, si te vas de aquí, destruyo esto. Venga, sal corriendo, hombre. Es un gran fuego que nuestra isla salvará. Juntos peleamos, solo por. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 que me toco hasta cenizas.
ametrallarme, ametrallarme. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Con mi sonrisa ensangrentada, nuestra lucha continuará. Y si me podría jurar que escucho música. Chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si mi cuerpo... Vale, creo que este campo está terminado. Ah, todavía quedaba algún soldado que no se había enterado de nada. Encadenado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. La tierra mía me la han robado. ¡Destrúyelo todo! Oh, pues sí que quedaban soldados, ¿eh? Yo que pensaba que no quedaba ya ninguno. ¿Quién? ¡Ah, me mataron! No puede ser. ¡Ayúdame! ¡Viva la libertad! No me ayuda. Míralo, se va a quedar ahí. ¡Ah, bien! ¡Acábenlo! Me pilló en medio. Menos mal que no me ha hecho mucho daño. Podrán golpearme, ametrallarme. Vela, chao, vela, a ver, voy a devolverle el favor. Ah, no, mira, se ha levantado el solo. Ensangrentada, nuestra lucha continuará. Y si me muero, lo haré. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y si mi cuerpo arde en la llama, serán llamas de libertad. Vale, ahora sí, todo este campo está. He despertado, encadenado. Oh, vela, chao, vela, chao. Esto es lo que hay que destruir. Hay que destruir más cosas. Granada, granada, corre, corre. ¡Mierda!
Voy para allá. Vale, ya está. Todavía queda campo por quemar, ¿eh? No sé por qué me la da por terminada. ¿Cosas con un lanzallamas? Me recuerda. Y todavía queda gas por destruir. Oye, carajo, de verdad puedes defenderte. No quiero decir que te lo dije, pero... Mira, debemos movernos. Ese fue un espectáculo tremendo de luces y verán el humo. Hacemos un buen equipo. Sí. Oye, si todo estaba bien con Lita, también conmigo. Gracias, Dani. Te veré en el campamento. Vale, hay algo cerca de aquí antes de volver al campamento. Oh, pues mira, el escondite este. Y no sé si es el mismo que visité antes. Oye, Clara, espero que puedas ver el humo desde tu lugar. Hoy le diste un golpe duro a Castillo. Espero que Julio no haya sido demasiado pesado. Está herido, pero a salvo. Creo que Lita estaría sonriendo en este momento. Dani, quiero que veas a alguien. Se llama Benito. Es un pescador local, y eso significa que tiene botes para libertad. Vive en el lado este de la caleta Casas. Siempre hay tiempo para hacer nuevos amigos. Dani, me estás ayudando a construir lazos. Ese es tu don. Necesitamos a Benito. Habla con él. Vale, aquí que tenemos un mapa, parecía. Y no me ha dado nada. ¿Y esto qué es? Hitboy. Busca memorias USB por todo. Vale, esto es... esta memoria USB. Son canciones. Vale, ahora tengo que llegar hasta aquí.
Esto es otra cosa. Esto es secundaria, me da a mí. Creo. Aunque está marcada... No, yo creo que es primaria. Pero no nos dijo nada de liberar combustible. Nos dijo algo de barca. Vale, yo creo que es más fácil ir con un viaje rápido aquí y llegar hasta la... hasta este punto. Por aquí, camarada. ¿Qué tienes para mí? Encontramos un sitio sagrado dedicado a la triada. Hay un tesoro ahí, pero los espíritus lo cuidan. Y yo no quiero involucrarme en esa mierda. Suerte, amigo. Ah, gracias. Ubicación de cuevas. Aquí. Vale, no hay ningún vehículo aquí, aparte de los caballos. Pues nada, si no me queda otra cosa... Coño, no me subo a un caballo desde el entrenamiento. Déjame adivinar. Clara García te metió en esto. Incluso nos enganchó a los pescadores con sus locuras de libertad. Nos convenció de ayudarla en su invasión en santuario. Perdí a 5 de los míos. Y ahora me llama para pedirme más botes y reclutas. Pff, más que pescador, soy un pirata. Eso es culpa del bloqueo. Usamos los botes para pescar. Además de llevar a personas y contrabando lejos del ejército. Pero el presidente aumentó la presión. Rosario, su comandante, aseguró todo el combustible para que no llegara a libertad. Además, asesina a los que se atrevan a acercarse. ¿Clara quiere que apoyemos a libertad? Recupera esa gasolinera. Mata a Rosario. Ayúdanos a conseguir alimentos. Pues vale, vamos allá. Suerte, compay. Limpia todo, que no quererá. Dani, lo único mejor que un guerrillero es un guerrillero con un buen auto. ¿Quieres que robe uno? Lo he hecho desde niño. Ahora estás en las grandes ligas. Si necesitas un auto, solo pídelo y un amigo te lo traerá. Ah, bien. Pero no tienes amigos, Juan. Solo cállate y pide un auto, Dani. Respuesta a queja por escrito al dueño de Casa Méndez. Comprendemos que las restricciones de combustible han complicado aún más su trabajo. Ayudar al prójimo redunda en el interés de todos los verdaderos yaranos. No obstante, sus quejas no van dirigidas a quien deberían ir. El grupo terrorista que se hace llamar Libertad tiene la culpa. En cuanto hayamos rescatado la isla de esos disidentes, las cosas volverán a la normalidad. Estas medidas son para su propia protección. Ofrecemos recompensas a quien tenga información sobre cualquier actividad rebelde local. Así que por favor manténgase en contacto con nosotros. Atentamente, la comandante Rosario. Vale, la comandante no va a durar mucho, así que... Llama a tu transporte usando Q, se te entregará un transporte directamente donde estés. Usa el maretero para reponer munición cuando te haga falta, ¿vale? Eso está bien.
Estoy loco por pegarme, nada. Necesito un vehículo. Se va a dar duro en el pecho. Ya que estoy cerca de las defensas antiaéreas, podría ir por aquí primero y después hasta aquí. Todo aquel que me ignoró, que tengo un fuga, vale 5 Lamborghini. Yo lo hice, papi, de par igual a Jimmy. ¿Tú pediste esto? Buena elección. Gracias. Sí. Lo siento, guapo. No, ahí no. Se permiten cocodrilos. Juan, qué buen auto. Ese no es un auto, Dani. Es un Hoffman Valentina 1956. Es una pieza de arte, como yo. Solo que yo no tengo un parachoque soldado en mi chasis para hacer pedazos a quien se interponga en tu camino. No cabe duda de que eres único. ¡Ahora ve por esos fascistas, tigre! Vale, aquí hay uno. Y arriba tiene que haber más. Me está viendo, ¿no? Oye. Dani, me dijeron que irás a la provincia de Vencejo. ¿Hay algún problema? Solo ten cuidado. Vaya, cañones antiaéreos. Cuando vueles sobre espacio aéreo restringido... Ah, entonces se puede utilizar aviones. Los cañones antiaéreos te derribarán. Localiza los cañones antiaéreos situados por toda Yara. Vuela los cañones con explosivos para liberar el espacio aéreo de la zona. Solo ten cuidado. Los soldados de Vencejo están mejor equipados y entrenados. Encuentra un terreno elevado y explora al enemigo. Entendido, Clara. Sin sorpresas. A un guerrillero solo lo sorprenden una vez, Dani. Suerte. No hay nadie aquí. Esto estaba vacío. Notas con listado de puntos. Notas de campo. Combate contra un cerdo. Navarro y Rodríguez fueron corneados y ninguno de los dos sobrevivió. Maldonado escapó, pero se desmayó en el breve viaje en jeep de regreso a la base. Quizá por la pérdida de sangre. Yo he perdido 3 dedos, pero me mantengo firme. Posible nueva táctica. Requisar un tanque. Alternativa lanzallamas. Debo poner fin a la existencia de ese maldito cerdo. Vale, tenemos... Aquí está. Cañada de mamutito. Caza mamutito y cambia sus colmillos por equipo único en la choza de caza del campamento de guerrilleros. Cambia su carne por circuitos industriales acudiendo a los traficantes de armas de Juan y a los bancos de trabajo. Pues mira, ese es uno de los que aparecían... ¿Dónde estaba esto? En... No. En el inventario. Aquí está. Vale, tengo más escondites. ¿Y esto es lo que hay que destruir? Vale, ahora que estoy aquí, puedo ir, por ejemplo... No sé si ir primero aquí. Voy a ir... Uf, qué vuelta más larga. Pues primero aquí. Ahora.
Ahora aparecen. ¡Una de ellos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Deja de moverte! ¡Venga, me dieron! ¡Deja de moverte! Y no me muevo. ¡Mierda! Eso que ha aparecido ahí. Ha aparecido algo en el mapa. Ahora. Basta, te lo advierto. Coño, qué imprudente. Hey, hola. Oye, sigue caminando. Oye, alto. Atrás. ¿Esto qué es? Recoge tablas criptogramas para descifrar el código y abrir el cofre con criptogramas. Los cofres con criptogramas contienen equipo único y se abre con tablas que pueden encontrarse cerca. Vale, eso está bien, que estén cerca. Sigue las señales para dar con las tablas. El cofre se desbloqueará una vez reunidas todas las tablas. Oye, no queremos cocodrilos aquí. Mira, aquí hay uno. Y aquí la flecha me indica que hay otro aquí. Mira, este era fácil. Guantes de traje protector MK2. No, me he puesto todo el set completo, pero... yo creo que es mejor. Creo que estos guantes son mejores. Ese cocodrilo de aquí. Había que usar ese desvío. ¿Cuál es tu problema? Que estás en medio. Ese es mi problema, que estás en medio. Quita. Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes... Vale, me he metido a lo...
aguanta, ¿eh? Vale, aquí que tenía... Ah, es que esta zona es restringida. Solo esta zona. Creía que ya me había metido directamente aquí, pero no. A su amiga Rosario. Cuidado, no está sola. Encuentra un terreno elevado, explora un poco antes de apretar el gatillo. Recuerda la regla número 9, la herramienta adecuada para el trabajo. Regla número 10, cierra la maldita boca. Ya estás grande y puedes tomar tus propias decisiones. Abre las alas y vuela, avecilla. Un tanque. Lo podré usar. Ahí hay otro tanque. Si puedo entrar ahí y llevarme el tanque, ya verás. A ver quién me para. El tanque y parece que está vacío. No puedo robarlo. Tendrás que quedar. A ver. Sobrevivieron. Tanque ahí. Me lo voy a cargar antes de que alguien se suba. Carajo, el comandante no está aquí. Vale. Ahora tranquilamente, sé que el comandante ya no está aquí, tendré que ir al otro sitio. Cambio de turno, procesamiento de material crudo para envío, material enviado al bloqueo, patrullas completadas, interceptamos un intento de ataque de pescadores locales sin baja. Al final no lo destruí. Esto funcionará. Ahora sí. ¿Qué?
Vale, este sitio sabemos que no está. Pues al siguiente. Y si no, aquí. Ahora con el tanque sí que me puedo cargar al... a este... al cerdo este. Al jabalí. Bueno, supongo que será un jabalí. ¡Dejen detenerme ahora! Rosario no está aquí. Debe estar en otro sitio. ¿Qué hay aquí? Parece un búnker, sí. Deshabilitarme el tanque. ¡Coño! Pues no es tan invulnerable el tanque, ¿eh? ¡Esto sí! Y así se hace. Adiós. Uno. ¡Ataca, guapo! Al. Vuelve. La llave de la armería. Sean limpios. Por amor de Dios, mantengan limpios sus puestos de trabajo. La última vez que Rosario estuvo aquí, pasó el dedo por la superficie de un cañón y todos tuvimos que hacer 100 flexiones. Se hace la simpática, pero es una déspota explotadora. Si lo tendremos todo reluciente, tal vez nos dejen paz. Espero que nadie se suba al tanque mientras estoy aquí. Órdenes oficiales. Comandante Rosario, sus objetivos son los siguientes. Cortar los suministros de combustible de Libertad. Eliminar a cualquier simpatizante de Libertad. Matar o capturar a Clara García y Juan Cortés. Consígalo cueste lo que cueste, pero hágalo rápido. Una pistola automática. Estos son armas especiales.
Pues aquí parece que tampoco está. Pues solo puede estar aquí. Y ya que estoy por esta zona, voy a ir a cargarme al jabalí. Y lo voy a usar el tanque. ¡Aquí voy! No, por aquí no es. A traer otro tanque aquí. Qué rápido. Vale, este sitio no se puede capturar, porque que cada vez que pase por aquí me ataquen, se debería poder capturar. Venid, ya no volverás a ver a Rosario. Ah, la maté y ni me he enterado. ¿Qué pareces, Dani? Libertad está cambiando, pero faltan cosas por hacer. Ve a la gasolinera y termina el trabajo. O sea, era una de las que estaban en el segundo sitio. Y ni me enteré. Vale, este es uno de los que se pueden sobornar, ¿no? ¡Aparta esa mierda! ¡Te vas a arrepentir! ¡Sabes seguir instrucciones! Está bien, ahora lárgate. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Ah, mira! ¡Por favor! ¡Ah, no, no es, no se puede sobornar! No es para sobornar, es para salvar. ¡Oye! ¡Basta! Y ahora se puede desatar o algo. Sí. Gracias. Y acabo de pasar unos soldados y no les importa. Y esta está libre
y en vez de salir corriendo se queda ahí dando vueltas. ¡Eso sí me gusta! No sé si te has dado cuenta. Se supone que aquí es donde está el jabalí ese. Vale, voy a poner el tanque. Ah, puedo entrar. Espera, si puedo entrar. En serio, el tanque no puede seguir. No puede seguir. Un poste en el suelo y el tanque no puede seguir. Vale. Si pudiera subir el tanque hasta aquí arriba. Ahí hay una cueva, me da a mí que está ahí. A ver si puedo marcarlo. ¡Ah! Me pilló. No, eso no es. Ah, si pudiera marcarlo, sabría dónde está. Eso no es un mamut. Así tampoco es tan difícil. Te veo. Te esconde. Eso no. Regresa. ¿Eras tú o yo, mamutcito? Casi me mata. Y ha matado mucha gente, ¿eh? Vale, aquí, contrabando, escondite de material, en medio del agua. Supongo que habrá que ir en barco. Una caja de libertad, otro escondite. Pero quiero ir hasta aquí.
¡Aquí voy! Para ver si el tanque es capaz de ir automáticamente al sitio. A ver la que va a liar. Señal. Oye, dame de aquí. Gracias, mijo. De nada. Ahora. Puesto es el que ya liberé antes, me parece, ¿no? Sí. Este lo liberé. Gracias. Como digas. ¡Esto funcionará! No, en la torreta no. Ahí. Por ahora no ha atropellado a nadie. Parece, conduce bastante mejor que los anteriores Far Cry, ¿eh? El depósito de combustible. Benito quiere que se lo quite al ejército. Ahora es una base de la CFMD. El ejército tiene bases por todo Yara. Dani, ¿queremos libertad? Tenemos que poner fin a su control en la isla. Haré lo que pueda, Clara. Clara, estoy en el depósito. Libertad necesita ese combustible, así que toma
tomar ese depósito significa encargarse del ejército y asegurar esa gasolina. Tienes que hacer esto de forma inteligente, Dani. Encuentra un terreno elevado. Usa tu teléfono para buscar cámaras y alarmas. No, a la mierda las cámaras y las alarmas. Con un tanque no necesito eso. Un tanque no hace falta ir con sutileza. Y no ha sonado la alarma. No, claro que no. ¿Puedo pedir un vehículo ahí? Bien, Benito. Rosario está muerta y la gasolina circula de nuevo. Sí, carajo. Admito que tengo mis dudas sobre Clara, pero nunca dudé de ti, mijo. Soy muy bueno para cuidarme por mí mismo. Dile a Clara que iré a su campamento, que cuenta con nuestros botes y nuestro apoyo. Gracias, Dani. Recordatorio de inspección. Se les recuerda que la comandante Rosario visitará cada una de las bases de la cresta Tocoloro mañana para su inspección semestral. No, ya no. Ya no puede visitar nada. Se le ruega seguir las instrucciones de su oficial al mando para garantizar un proceso de inspección fluido. La comandante debe ser tratada con el mayor de los respetos. Y cualquiera que incumpla el protocolo o se comporte de manera indecorosa será castigado con graves medidas disciplinarias. Esto ya no hace falta para nada. Clara, Benito está de tu lado. Ya va en camino hacia allá. Coño, Dani, gracias. Regresa al campamento. Es hora de salir de esta isla. Solo no olvides nuestro trato. Ya pagué mi renta y algo más. Uno de esos barcos me debe llevar a Miami. Cumpliré mi palabra, Dani. Pero ¿y si antes cambiamos la historia? Le está enredando. Coño, ya verás. ¡Qué peligro tan grande! Le quiere convencer para que acabe, bueno, para que acabe con toda la guerra, vamos. Listado de votos. Nombra al cocodrilo, la perforadora, peluche, ¿qué cocodrilo? Nueva política de combustible. Esta zona es un caldo de cultivo perfecto para actividades disidentes y como tal hemos implementado protocolos de seguridad adicionales que incluyen un bloqueo total de la distribución de combustible. No podrán salir de la isla sin él. Si algún isleño pregunta, esta escasez temporal hará de Yara un lugar más seguro. Recuérdenle que esto es por su propio bien. No es necesario el uso de la fuerza, pero es posible aplicarla a discreción de su oficial. Bueno, eso ya se acabó. Vale, hay que regresar al campamento porque al parecer nos vamos de la isla. Así que el tanque se queda aquí.
¿Quieres que derribemos los barcos de Antón? ¡Somos unos pescadores! Entonces déjanos morir de nuevo, amigo. ¿Qué coño estás haciendo? Hazlo. Anda. ¿Cuál es el plan, jefa? ¿Que Antón nos vea desde la maldita capital? Sí. Bueno, funciona. Tienen 20 minutos antes de que las fuerzas de Antón lleguen. Será mejor que corran. ¡Ya! ¡Dije que corran! Reglas de guerrilleros. Juan Cortés. La revolución no la ganan los audaces, sino los temidos. ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres, libre expresión, parias libres. Una Yara libre de los Castillo. Pero no le temerá a nada, a menos que quieran morir hoy por su libertad. No cuando tengamos más seguidores o más armas, hoy. Porque hoy voy a hundir los barcos de guerra de Castillo. No soy audaz. Estoy muerta de miedo. Pero les prometo algo. Me temerán. Viva libertad. Viva libertad. Viva libertad. A casa, guerrilleros. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Sabe lo que necesitamos? Te veré en el cielo, guerrillero. Guapo. Vale, ¿y ahora? ¿Está listo ese helicóptero? Sí, pero hay un cañón antiaéreo que bloquea la zona cercana a los barcos de Castillo. Ponte al día, anciano. Ya me encargué de eso. Cuidado, Dani. Empiezas a sonar como un maldito guerrillero de verdad. Sube a lo alto del faro. ¿Qué faro? Ah, ahí. Vale, puedo hacer un viaje rápido al pueblo, pedir un vehículo y llegar hasta allí. O no es. Bueno, no, no, ya voy a dejar. Voy a dejar tranquilo el tanque. Porque los tanques están por aquí. Deja las llaves puestas. Trabajaremos juntos. No lo destrozo. Para reconstruir. Te lo agradezco. Tendrás que caminar, guapo. Vale, no está muy lejos. No toques mi pelo. Dani, quiero decirte algo. Ese fue un discurso increíble. Escúchame. Sin importar lo que pase hoy, quería agradecerte por todo lo que has hecho por libertad y por mí. Agradéceme cuando atravesemos el bloqueo de Castillo. Nos volveremos a ver, Dani. Dale la comida y say hello to the Georgia. Catch me with some soda, freaky gonna go loca. I need to see Hollywood pay Paola. I need to see some brown girls in the home. Clara, estoy cerca de los barcos de Castillo. Muy bien, Dani. Abordarás esos barcos como nuestro elemento sorpresa. Julio, ¿dónde estás? En el faro, jefa.
bien sentado con un lanzamisiles y con el objetivo a la vista. ¿Qué me dices, Raisa? En lo alto de la torre, con el arma cargada y la mira ajustada. ¿Juan? ¡Abróchense los cinturones! ¡Aerolíneas Juan está en el aire y mis balas tienen hambre! Recuerden, tomaremos esos barcos y llegaremos a la isla. Tenemos una oportunidad para lograrlo, Libertad. Nos vemos del otro lado. Vale, hay que subir a la parte superior del faro. Han tapiado la puerta. Y la ventana. ¿Y cómo encienden el faro? Se supone que los controles deberían estar dentro. Dani, te recomiendo usar la cámara para echar un vistazo a las defensas en esos barcos. Mira antes de saltar. Si Lita estuviera aquí, estaría sonriendo y avanzando a esos barcos. Si Lita estuviera aquí, le patearía el trasero por ocultarte un secreto. Cuídate mucho, Julio. Debo apagar esa cámara. A ver, tenemos alarma. Este parece que tiene un lanzamisiles. Otra alarma. Otra, bueno, en cada barco habrá dos, supongo. Y dice algo de una cámara y no veo ninguna. Un francotirador nos vigila. Encima, un francotirador. Ah, aquí está la cámara. Me van a ver fácil. Yo creo que hay que saltar, sí, con el paracaídas e intentar llegar sin que me vean. Lo que no sé es si me caigo al agua. No sé si tendría que volver a empezar. Te caerá al agua. No llega. Ah, mira, ahí hay... Vale, ya veo. Hay una escalera. Vale, ¿puedo subir por aquí? Sí. Clara, estoy a bordo. Eso es todo, Dani. Despeja esos barcos y no temas usar sus propias armas contra ellos. Esas torretas serán un gran golpe. Vale, ahí está la cámara. Y no sé si disparándole a la cámara servirá de algo. Dios mío, todo tranquilo en mi sector. Ah, desactivada. Desactivando la alarma, desactivas también la cámara. Y esto... Venga ya, que se puede usar también esto. ¡Oh! Pues... Pero no puedo apuntar al otro barco, está al otro lado. Carrillo, vale. El
capitán quiere que vuelvas a limpiar la caca de pájaro de la antena. Carrillo, sé que me escuchas. Vale, ahora este. A ver si puedo alcanzarlo. ¡Raúl! ¡Adelante! ¡Raúl! ¿Me escuchas? ¡Qué bueno! ¡Ah, me vieron! Me vieron. Bueno, da igual. Da igual. A base de torta. Objetivos para todos, Juan. ¿Voy a acabar con estos infelices? ¡Entendido, Julio! Raiza también te cubre, Dani. ¡Sigue avanzando! ¡Gracias, Raiza! Queda este. ¡Tengo! Sigue avanzando, Dani. Te necesitamos. Yara te necesita. Queda ese de aquí. Ahí hay otro. Vale, no sé si queda alguien más en el barco este, sí. ¡Preparados! ¡Asalto aéreo en la zona! ¡Ayuda! Te están dando con todo lo que tienen. Están asustados. ¡No lo parece! ¡Apoyo aéreo! Si pudiera coger la ametralladora. Uno menos. Un bote menos, Dani. Te falta otro. Vale, este bote ya está. Estoy con todo. A tomar por saco el helicóptero, venga. Solo protégeme, ¿sí? Ahí ha sobrevivido el piloto.
Vale. Ahora todo lo que queda es del otro barco. Si Linda pudiera vernos, Danny. Estaría corrigiendo tu putería. Jódete, Danny. ¡Se acercan más buques, patrullero! ¡Mantengan posiciones! Es un buen momento, Clara. Haz que te sigan. Casi no les queda energía. ¡Mierda! Están en el agua. Puedo. ¿Dónde estaba el arma? No sé dónde está el arma. Me falta una. Estaba por aquí. Aquí no puede ser. Nada, lo que voy a hacer es ir al otro barco. Que es muy difícil. No, que no me pille. ¿Vamos? Ya. Se acuesta. Pues sí. Clara, se acabó. Larguémonos de aquí. No podríamos haberlo hecho sin ti, Danny. Aún no terminamos. Volveré allá, colocaré algunas cargas y me aseguraré de hacer volar esos barcos de mierda. Repórtate cuando termines, Julio. Recibido. Danny, voy en camino para recogerte. Vale, podían haberse quedado con los barcos, ¿no? ¿Dónde estás, Clara?
Ahí viene. Ahí está Clara. ¡Viva libertad, Dani! ¡Vaya espectáculo! Tengo que reconocerlo, Clara. Lo lograste, coño. Lo logramos, Dani. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo yankee es cómo hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Sí, claro. Los yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro color. Bien, ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los 6 meses antes de que lo maten. Espera, ¿qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Dani. No soy tan ingenua como piensan. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de Estado con apoyo extranjero. Elige una. Los yaranos se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Dani. Todos mis seguidores, quienes se unieron a Libertad, eligieron esto. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yankees. Jódete. No. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara. ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Mis guerrilleros favoritos! Extrañaba mi isla. Hoy celebraremos. Lo siento, jefe. ¿Qué pasa? Julio no se reportó. Julio está en prisión, y hay que ir a liberarlo. Libertad acabará con los verdaderos yaranos. ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Puta! Mijo, la diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver, pero está ahí. Un verdadero yarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir. No la justicia ni el amor. Ja, ni siquiera la familia. Es la lealtad a una visión mucho más grande. ¡Come mierda! Los falsos yaranos adoran ser parias. Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras, como perros salvajes. Pero los perros se doman para servir al paraíso. Y si un perro se rehúsa a hacerlo como Julio, Clara García o Libertad, entonces debemos matarlos. Papá, ya entendí el punto. Anda, mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso, mijo, entiendo. Pero cuando logres nuestra visión, te prometo que no habrá más pasos. Bien. Disfruta el espectáculo. ¡Ah!